Buenas tardes, estamos en Costa Noroeste, en Sanlúcar de Barrameda, en el programa de MAFI, que otra vez estamos aquí después de las vacaciones de Navidad. Y nada, tenemos que desearle a ustedes que tengan un feliz año nuevo, bueno, a ustedes, a nosotros, a todo el mundo. A ver si tenemos un año decente, que haya mucho trabajo, que haya mucha paz, que haya muchas cosas ricas, muchas cosas buenas y que seamos todos muy felices, eso es lo que esperamos. Y empezamos las vacaciones un poquito disgustadas, ¿no? Bueno, aquí está, tenemos aquí a Paco Moscoso. Buenas tardes. Buenas tardes, que luego le vamos a hacer unas preguntas y ya contará para qué viene. Y Celia, que acaba de llegar también. Estamos Hola. Las dos muy disgustadas por una cosa que ha pasado en estos, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, es referente al calendario. El calendario que estamos vendiendo con tanto afán para poder pagar a los veterinarios tiene una errata, que es el mes de marzo. El mes de marzo tiene dos veces el día 8, luego dos veces el día 15 y luego falta el 11 y el 18. O sea, que está todo el mes de marzo boca abajo, digamos. Entonces estamos muy disgustados porque, claro, tenemos que venderlo. Pero claro, ahora también nos da cosa de, en fin, ya depende de ustedes. Si no les importa tener que mirar el mes de marzo en otro sitio, pues lo siguen comprando, porque es que lo necesitamos, es que tenemos que pagar, ¿eh? Es que tenemos que pagar. La gente más positiva dice que este calendario es para coleccionistas. Me parece una idea genial, porque así nos da un poquito de alegría, dice, no te preocupes que esos son los que guardan los coleccionistas, porque como eso no hay ninguno, todos están bien, menos el vuestro. Yo agradezco muchísimo a toda la gente que nos ha comprado antes de saberlo, nosotros nos hemos enterado anteayer, sí, y muchísimo más a la gente que nos está comprando después de saberlo, porque curiosamente, cuando se lo hemos contado a la gente, bueno, hombre, al principio la verdad estábamos atacados de los nervios, ahora sí, ya más tranquila. Sí, al principio estábamos. Pero todo el mundo dijo, ¿qué dice? Que esto es para los animales, y los animales nos han equivocado. Las personas tenemos errores, fue una chica además que lo hizo gratuitamente, con todo el amor del mundo, que es una mujer maravillosa. Ella ni lo sabe que lo ella ni pasado. Lo sabe, ni se lo vamos a decir, porque sabemos que le va a dar un ataque mucho mayor, puesto que ella es la responsable. Entonces pensamos que, bueno, la gente que lo hace por tener solo un exclusivo calendario, vale, pero la gente que lo hace por colaborar, yo creo que no le va a importar. Y mucho más cuando vea esas caritas tan preciosas que están esperando. Además, que sería muy trágico porque si no podemos pagar, claro, tenemos que parar completamente el tema ese que nosotros hacemos, que hay un perro con una pata rota, que hemos arreglado muchas patas ya. Pues lo podemos arreglar, sí, claro, si tenemos dónde, claro, arreglarla, pero si no, y pagar hay que pagar. Con que nosotros le agradeceríamos que hicieran así la vista un poco así, que no esto, y el mes de marzo, pues lo ven otro calendario que tenga ya mano. No, lo pueden arreglar perfectamente, sí. De hecho, mucha gente ya lo ha puesto por encima. Otros simplemente lo tienen en cuenta. Es un rectángulo, hombre, nada más. Es un pequeño rectángulo. Cosa, porque a lo mejor alguien no se da cuenta y pone una fecha para un médico, para un vuelo, claro, o para un yo qué sé, y no queremos ser responsables de eso. Entonces, por eso lo estamos avisando y además para que ustedes lo sepan, que ha sido una mala, como decimos aquí. Aunque nada, espero que ustedes no sigan comprando, aunque esté el calendario un poco cambembo. Bueno, yo creo que sí que la gente va a colaborar. De hecho, el otro día me pasó una anécdota y le tengo que contar, porque yo le dije, no te doy un cacho abrazo porque estamos por teléfono, sino porque me dice una persona me llama y me dice, ¿cómo puedo ayudarte? Y yo le dije, pues comprando calendarios ahora mismo. Y dije yo, pues tenemos un problema, lo que está contando Encarna, que está equivocado unos días en marzo y tal. Y dice, bueno, pues me das 20, así directamente. Ya está, no me y yo digo, bueno, fantástico. Bueno, a lo mejor lo que dice Clemente tiene razón, sí, son calendarios que son diferentes, especiales, y a lo mejor después valen mucho dinero. Yo creo que ustedes lo comprarían, ¿eh? Que a lo mejor después os va a pesar, como los de la lotería que no compran. Bueno, aquí lo tenemos, por cierto. Aquí lo tenemos, es muy bonito. Toda la gente que sigue el programa conoce perfectamente a todos estos animalitos. De hecho, me dice, mira, ¿dónde está Cookie? Mira, Troco, que por cierto ha sido adoptado. Ya luego hablaremos de él, ¿vale? Es muy bonito. Ea. Bueno, pues nada. Por aquí. Que nada, que nos compré los calendarios aún teniendo fallos. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestro amigo Paco Moscoso, que está aquí, que es una cosa que muy interesante, relacionada con lo... ¿Sí? Buenas tardes. Mi Encarna. Sí.
Chay. Que conmigo no hay problema, ¿eh? Ah, no hay problema contigo, ¿no, hija? No te preocupes, ni tú ni Celia. Vale, Chari, te lo agradecemos. Adiós. Adiós, guapa. Adiós, adiós, Chari. Adiós. Un abrazo muy grande, Chari. Chari es nuestra colaboradora más especial y nos quiere mucho y nos perdona todo. Bueno, estábamos cierto. Hablando con Paco de una cosa que él va a explicar, que él pertenece a la Asociación Deportiva Guadalquivir. Y entonces, Paco, cuenta lo que tú tienes que contar, a ver. Bueno, nada, yo pertenezco a la Asociación Deportiva Guadalquivir, como has dicho. Es una asociación en la que reúne deportistas de Sanlúcar que tocan distintas modalidades. La carrera, la bicicleta, la natación, el triatlón, la larga distancia. Y organizamos durante, llevamos 3 años organizando pruebas en concreto una en el mes de febrero en el Pinar de la Algaida, que ha sido de carrera, ha sido un cross y un trail. Y este año, pues bueno, llevábamos un tiempo barajando la posibilidad de hacer una prueba con perro, lo que se conoce como canicross. Y entonces, bueno, dándole vuelta y viendo las posibilidades que teníamos, nos hemos lanzado un poquito, nos hemos tirado a la piscina y vamos a intentar montar este año esa prueba. Con este deporte se fomenta el tener perro y vivir más con tu perro. En contacto. En contacto con tu perro. Efectivamente. Bueno, ¿y dónde se va a hacer? Pues mira, la prueba se hace el día 8 de febrero, que es el domingo. A las 10 de la mañana en la zona de la ermita de la Algaida. Ese mismo día hay dos carreras más. Hay una carrera de 9 kilómetros y medio, que le llamamos el Cross Algaida. Hay una prueba de 21 kilómetros, que le llamamos el Lentisco Trail, en el que se recorre las dos partes de la Algaida, la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Y vamos a tener una carrera con perro, como hemos dicho, de 5 kilómetros. Es una carrera mucho más cortita. Es una distancia adaptada, en este caso, a la carrera, a una carrera popular. ¿Por dónde corren los perros? ¿Por dónde? ¿Por terreno de arena? En todas las modalidades, tanto la de los perros como la de, en este caso, de el cross y el trail, siempre es por tierra. En el tramo de los 5 kilómetros de los perros, excepto el primer tramo hasta la entrada, es una arena compacta, y luego es una pista. O sea, que es un terreno adecuado, que fue lo primero que vimos, que fuese adaptado para los animales, que no tuviesen ningún tipo de problema. Bueno, Paco, y digo yo, esos perros tienen que tener una preparación, porque claro, no se puede poner un perro allí que esté todo el día en el sofá. Y de repente diga el dueño, venga, vamos a poner, porque eso puede cargar. Al final un perro y una persona son muy parecidos. Yo no puedo no hacer deporte y apuntarme o escribirme en una carrera y querer hacer 10 kilómetros. Los perros que participan normalmente son perros que están acostumbrados a salir a correr cuando en su caso su compañero, su dueño en ese caso, sale a entrenar. Entonces son perros que están acostumbrados a correr. Y las distancias las determinan las federaciones, no las determinamos nosotros. Las distancias están determinadas por la federación y algo muy curioso es que están determinadas por la temperatura del tiempo. Hombre, claro, porque no es lo mismo correr con 20 grados, con 19, con 14 o con 15. Hombre, claro. De hecho, en función de la temperatura, estamos viendo alguna foto, en función de las temperaturas, puedes incluso anular la prueba. Porque, sí, ¿verdad? Sí. Si la temperatura es muy alta, con el calor, la federación, cuando son pruebas muy oficiales, no dejan que los animales corran porque puedan. Es que puede dar un golpe de calor, cualquier cosa. Mira, este es el cartel que estamos viendo ahora mismo. Este es Mario, ¿no? Este es nuestro compañero. Y nuestro perro Neo. Neo, efectivamente, un labrador. Un perro, un labrador. Yo quería que viniera porque está. Sí, pero no ha podido. Hoy no. Ese perro está, vamos, que ese se puede correr los 5. Ese se puede correr. Bueno, este perro en concreto, este perro entrena. De hecho, ahora mismo está entrenando. Claro. Este perro ahora mismo está participando en la Copa de Andalucía, que son 7, 8 carreras que hay a nivel de Andaluz. Y bueno, lo curioso es que va tercero de Andalucía ahora mismo. ¡Uy, qué bueno! Sí, tío, va tercero. Maravilloso, yo lo conozco. Esta modalidad, nosotros nos ponemos canicross, si te fijas, pone primera carrera canina. Sí. Porque para que fuera canicross, los participantes tendrían que estar federados. Es decir, tendrían que pertenecer y tener una licencia federativa. Y en este caso lo hemos hecho abierto a todo el mundo. Es decir, es una carrera popular. Que si yo quiero ir con mi perro a correr, puedo. Perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Voy allí, me apunto a la carrera y. Hombre, sí. La inscripción no se puede hacer el día de la prueba. El día de la prueba. Eso es importante. Ah, vale, tiene que ser anteriormente. Sí, no nos gusta improvisar y. Llegar el día y hacer la inscripción no se puede. Las inscripciones finalizan el día 2 de febrero. Finalizan qué el guay, martes. Qué guay, todos los perritos. Finalizan el martes. Y las inscripciones se hacen a través de.
a través de internet. Hay una página web donde está el cartel de la prueba, donde se pueden inscribir, y el pago de la inscripción, que realmente es bajo, la inscripción cuesta 10 euros por participante, se hace a través de internet. Hay un pago que se hace también a través de internet y una lista de inscritos que aparece en la misma página. Las fotos que estamos viendo son de distintas competiciones, tanto nacionales como internacionales. En Andalucía todavía no se está fomentando, es muy complicado, no tenemos una federación, tenemos muchos clubes, sí, amigos de grupos de amigos con perros, y se está fomentando ahora. En España la mayoría de las carreras están en el norte. Uh-huh. En Cataluña hay muchas, en el País Vasco hay muchas. También será importante la edad del perro. La edad del perro, nosotros tenemos un reglamento que hemos adaptado a nuestra carrera. La edad del perro es un año como mínimo. Un año. El perro tiene que tener a fecha de participación un año como mínimo. De ahí para adelante. Sí. Y nosotros tenemos en el reglamento unas condiciones mínimas que debe cumplir, como por ejemplo es que tenga un chip, habíamos hablado sí, antes, sí, es obligatorio. Claro. No podemos aceptar en la carrera ningún animal perro que no tenga una identificación, al fin y al cabo. Uh-huh. Que tenga su cartilla reglamentaria con las vacunas obligatorias, al día, que claro, al día, y todo este control lo lleva un veterinario. Sin esas condiciones, el perro, aunque se haya inscrito, no va a poder participar. Es decir, no puede llegar un perro que no tenga microchip, que aunque se haya escrito y haya pagado una inscripción, porque en el reglamento deja bien claro las condiciones mínimas que hay que tener para participar. Tenemos dos categorías, esta es la primera vez, y entonces, como no sabemos muy bien, hemos creado una categoría femenina y una categoría masculina. ¿De acuerdo? Y la categoría no va por el perro, sino por el participante, por el dueño del perro. Por el participante, que es al fin y al cabo el que determina en este caso la categoría. Para mí, desde luego, en las fotos que se ven, el perro es el que va adelante, es decir, que el perro no va gigado, como dicen aquí. No, bueno, tiene que ir delante. Va siempre corriendo delante. El reglamento obliga a que el perro tiene que ir delante. Ah, perfecto. Es decir, no se permite. El perro tiene que ir o lateral a su... Pero eso lleva una intención, ¿no? Eso lleva la intención de que el perro no vaya arrastrado. Efectivamente. De que el perro no vaya... De hecho, si nos leemos el reglamento bien... Todas las reglas van en pro de que el animal no tenga ningún tipo de problema. Por ejemplo, tal como estamos viendo las fotos de nuevo, en el tipo de tiro o de arnés, es obligatorio un arnés. Hombre, ese es un buen corredor, no que está ahí en la foto. No, se permite arnés, luego hay una línea de tiro que une al perro con el corredor, claro, y el corredor debe llevar un cinturón. Es decir, el perro no va a la mano. Vale. Eso es obligatorio. Es decir, si alguien llega y llega con un arnés, pero no lleva su cinturón, no podrá participar porque, como he dicho anteriormente, el reglamento deja bien claro esa condición. Y tal como estáis viendo, siempre el perro, como bien decía la compañera, va adelante o lateral. Vale. Un corredor que adelante a su perro está descalificado. Claro, porque ya el perro no va bien. Efectivamente. No, bueno, y referente a la raza, porque por ejemplo un burdo inglés no puede correr. El reglamento, un burdo francés también. El reglamento dice que con respecto a la raza no hay ningún tipo de limitación. Ah. La limitación está en la peligrosidad, no por raza, sino por la peligrosidad, como tú decías, del propio perro. Del propio perro. Es decir, que no hay limitación. Las limitaciones, una es la edad, en raza no hay ninguna limitación. Sí. Y en el caso de los corredores, no tienen edad, es o masculina o femenina. O femenina. Pues a mí me parece genial. Estos de los mestizos también están ahí, cualquier... Sí, sí. Vale. A efectos de reglamento no hay una limitación, vale, ninguna en el caso de los perros. Está muy bien, interesante. Pues a mí me parece muy interesante esto, y además que se vaya fomentando cosas que... Además cosas que no sean abusar de los animales como pasa siempre en este país. Que ya siempre está la vaquilla no sé qué, los toros con los cuernos no sé cuánto. Sino cosas que tú disfrutar participas juntos, conjunto, disfrutar con juntos. Llevábamos tiempo intentando hacerlo, lo que pasa que es complejo. O sea, en un corredor quizás sea muy fácil, es un dorsal, una persona que corre. Aquí hay algo más. Claro. Aquí hay un animal, hay una persona, hay un veterinario. Además, esto conlleva que tenga que entrenar con tu perro. O sea, no es solo el día de la carrera. No, en Sanlúcar hay mucha gente, si lo vemos por el paseo marítimo o por algunos carriles, hay mucha gente que corre con el perro. Lo que quizás no conozcan, que hay una modalidad en la que puede compartir un día, por ejemplo, en el Pinar de la Algaida con su mascota. Ya. Que al fin y al cabo, como decía un compañero, es una prolongación de él. Desde luego la gente que entrena con perro, sí, no en un día, salen todos.
todos los días. Nosotros hemos estado este fin de semana en la sierra entrenando y, como te comentaba antes, un montón. Todos los senderistas, toda la gente que entrenaba estaba con su perro. Que quizás no estaban entrenando, pero estaban compartiendo un día de sol y de campo con el animal. Hombre, estupendo, a mí me parece genial, vamos, la idea me encanta. Bueno, la idea es simplemente que la gente lo conozca, que sepa que va a haber esta prueba, que es una prueba piloto. Además, que se salga al exterior, al campo, al campo. Pino, en la Algaida. En la Algaida, yo creo que la gente no la conoce como realmente es. Sí. Nosotros llevamos 3 años haciéndolo. El año pasado tuvimos que cerrar las inscripciones con 300 participantes en la modalidad de carrera. Y se quedaron gente fuera. Sí, ¿verdad? Y para los perros nosotros el tope hemos puesto 50. No queremos que sea un número grande para que no podamos desbordarnos. No podamos desbordarnos. Ahora mismo ya he inscrito. La página web está puesta en el cartel y no sé si lo colocarán los compañeros, es adeguadalquivir.com, que es la página de nuestro club. Uh-huh. Pinchando sobre el cartel lo va a dirigir a una plataforma de inscripción, y en esa plataforma de inscripción está todo. Está el propio recorrido, es decir, podrán saber antes cuál es el recorrido, el precio de la inscripción y todos los datos. Bueno, pues te felicitamos por la cosa, porque está muy bien, a mí me parece muy bonito eso. Y nada, esperemos que la gente se anime, que vayan mucho, no demasiado, pues no, tienen que ir 50, ¿no? Tenemos 50 como todo. Una de las cositas que sí quiero decir, comentar, es que el día de la prueba, los perros, desde que llegan hasta que se van, deben estar atados. Es decir, nosotros hacemos la prueba en un parque natural. Los parques naturales normalmente tienen restricciones y no estamos en un parque al aire libre, público, estamos en un sitio que está protegido. Igual que no podemos arrojar basura, ni plástico, ni papel, y debemos tener un mínimo control con lo que estamos haciendo. En el caso de los perros, no es yo me voy al campo y que mi perro corra por cualquier sitio. Los perros están obligados a estar atados desde que llegan y atados hasta que en el recorrido y continuar. Claro. Y una cosa que esa de mi cosecha, sí. Me imagino, bueno, por los años que yo llevo con perros, conviviendo con ellos, los perros que vayan a correr deberían de ir sin que haya comido por la mañana, ¿verdad? Yo ahí me pierdo un poco sobre la alimentación. No, ya te digo, pero yo pienso que si un perro, no sé, eso ya... Yo imagino, y adaptamos la pregunta a la persona, cuando nosotros hacemos competiciones, si la prueba es a una cierta hora, hay un tiempo mínimo que debes respetar sin haber comido anteriormente. Sí, desayunas. O sea, que si desayuna el perro a las 7 de la mañana, tiene tiempo para verle el sol. Yo creo que será como lo pasamos nosotros, sí. Hay una carrera 2 horas antes o 3 horas antes, ya hemos desayunado. Ya que entiendo por la pregunta que tiene que ser muy, 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 muy parecido. Muy bien. Pues nada, ojalá sea un exitazo, que yo creo que lo va a ser. Yo espero que por lo menos que la gente se entere. Que la gente se anime, que la gente participe en de otras cosas, de los perros, del campo, de... Tenemos que cambiar, sí, siempre, dejar sí. Otras cosas que no me gusta. Que no sea todo lo mismo. No sea todo lo mismo. Pues nada, Paco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, ya bueno, después tiene que venir un día a contar los resultados. Sí, vendremos a contar la experiencia. ¿Haremos foto? Eso, ¿haremos claro, foto? Claro. Haremos foto, claro. Para tenerla de por lo menos de recuerdo y que espero que todos los años tengamos... Y del perro que gane. Sí, sí, sí. Eso no habrá ningún tipo de problema. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Cani. A vosotros. Bueno. Pues nada, compañero, cuando queráis ponemos el pen. Vale, mientras... vamos a poner el pen. Bueno, ya antes del pen quiero dar un abrazo muy grande a Rosario, que se portó muy bien ayer con los calendarios. Bueno, empezamos con el pen entonces. Sí. Bueno, como siempre empezamos con los perdidos. Este es un cachorrito de boxer que se perdió en el Camino Sevilla esta Navidad y que todavía, que nosotros sepamos, no ha aparecido. Es pequeño, tendrá 4 meses o así. O sea que, por favor, si alguien lo tiene, porque, hombre, lógicamente este lo tiene alguien, que sepáis que la familia lo está buscando. Gracias. Ahí lo veis. Además, este cachorrito de boxer no estuvo mucho tiempo en la calle. Tenemos a Tom, que realmente su nombre es vasco, pero le llaman Tom. Mira que hemos seguido la pista de Pastor Alemán detrás de este. Sí. Yo he llamado a esta chica ya yo no sé cuántas veces, pero nunca es él. Hasta uno que sacaron en el puerto de una sequía tampoco era. Tampoco es, bueno. Este perrito en realidad le llaman Tom, pero en su chip consta como vasco. Lo digo por si alguien lo lleva al veterinario, por ejemplo, y pone vasco y dice, no, es que Tom y Vasco es el mismo perro que se perdió. Y yo creo que lo tiene alguien. Sí, tiene 11 meses. Pues no estaría muerto por la carretera. No, este perrito además es un perro muy, muy, muy bello, precioso. Qué bonito. Se perdió en la carretera Munibe, en la finca del maestre. Ellos creen que posiblemente alguien lo haya robado, no sabemos seguro. Bueno, Rusco lo seguimos poniendo porque además han llamado esta Navidad diciendo que lo han visto.
No sabemos si es verdad o no, pero bueno, han visto, que lo han visto y varias personas han llamado a Inma, la chica de Marta, bueno, que está con Marta, el veterinario, diciendo que la han visto. Entonces ellos dicen que, por favor, si es verdad que lo tienen alguna familia, que nos lo digan, que incluso la propia familia, si, a ver, si no se lo devuelven, pero saben que está bien, se quedarían muy tranquilos. Claro. ¿Vale? Tana, también la chica, sigue diciendo que no la ha encontrado. Es una boxer mayor que se perdió en Chipiona, como sabéis, ya hemos puesto muchísimas veces, que creemos que tiene que estar en algún sitio. La pobreña es mayor, también da penita. A ver si, por favor, devolvemos los animales, a ver si nos enteramos. Perlita es una perrita que se ha perdido en el puerto, ya hace también un tiempecito, y siguen reclamándolo casi todos los días, la ponen en Facebook, está muy mal la familia. Es una perrilla de 3 añitos, una hembrita de 3 añitos, y tenía un poquito, un ojito, tiene chip, y tiene el ojito derecho un poco malo, por eso también estaban preocupados. La familia está muy destrozada por la pérdida de esta perrita. Fijaros bien, toda la gente del puerto. Esta perrita se ha perdido en Chipiona, Sara, que es una chihuahua, también tiene chip, se perdió el día 12 ya de diciembre, casi hace un mes, y la familia está muy angustiada. Tenemos también otra fotito más de ella. Ahí, la siguiente foto también es de ella, es una, como veis, una chihuahua negra. Se llama Sara. Pasamos la foto. Es que hoy tenemos un poquito más de prisa porque tenemos menos tiempo. La vamos a pasar un poquito así más rápido, aunque bueno, la tenemos de nuevo. Es una chihuahua negra, facilita de reconocer. Es la misma de antes, Sara. Pasamos a Pequi. Pequi, lo único que pedimos, por favor, la persona, si nos está oyendo, que nos pase el teléfono, porque le estoy pidiendo y no me lo pasan. Es una perrita que se perdió hace unos días en Chipiona. Se llama Pequi. En el Pinar. Eso es donde está el bar del Tábano, o Tábano, no sé exactamente porque no sé. Será Tábano. Será, a mí me suena más Tábano, pero... Turca es una pastora alemana que se perdió también esta Navidad. Se llama Turca y es jovencita. Tiene el pelo un poquito largo y se perdió en el Camino Sevilla. Igual donde se perdió el boxer. En el Camino Sevilla no sé por qué se pierden muchos perros, ¿eh? No sé por qué. Aquí tenemos Coda. Coda es otro, un gatito que también se perdió en el Camino Sevilla y en el Salto del Grillo. Es negro con el pelo largo y es un gatito muy cariñoso, por si alguien lo ha visto o lo tiene o, en fin, le suena de verlo por allí, lo están buscando. Su dueño, que se llama Manuel. Estos perritos robados, qué bueno, pena. Esto es noticia de última hora, han aparecido. Han aparecido, pero sí. Vamos, me dio una alegría los porque dos, ¿verdad? Estos dos perdidos yo no pensaba nada bueno. No, de hecho, por eso decían robados, porque dice, es que... Fíjate. Ay, tú, menos mal que están ya en su casa. O sea, en su casa, bueno, por lo menos una buena noticia, sí, viene bien. Esta gatita, bueno... Esta gata es una monada. Vamos. Esta gatita, que por cierto, junto a ella venía otro gato, que no he podido ponerlo porque al final no pude pasar la foto, es María del Mar, que nos mandó la foto. Esta gata la han tirado de un coche descaladamente. Qué bonita es. Mira, son gatitos de 4 meses, por favor, si alguien quiere gatitos... Porque hay gente que nos pide que sean muy pequeñitos, pero un gatito de 4 meses, por Dios. Pero además, si un gatito muy pequeñito crece, que le dura chiquitito, 2 días. Ah, sus hermanos, tiraron 3, bueno, creo que fue terrorífico. Pa, pum, pa. Este es malísimo. Este es otro caso. La otra está en adopción, por favor. Lo tiene una señora, pero que ya tiene muchos gatos, porque le dio pena. Y también ha aparecido su hermano, que pondremos la foto en el blog. El gatito gris busca a su dueño. Que este está buscando a sus dueños. Es un bellezón, por supuesto. También es muy jovencito porque tiene los dientecitos todavía de leche. Ahora, este tiene ya adoptante. Es decir, en el caso de que no aparezca el dueño, ya hay un chico que lo quiere. Además, es precioso el gato, la verdad. Apareció en Cabo Noval, por si alguien lo está buscando. Esta mastina es una mastina que era pequeñita, de chiquitina, este verano, claro. Y se la llevó a una familia, pero la devolvió, en fin. La mastina es una maravilla de perrita de buena gente. Vamos, cariñosa, buena, tranquila. Tiene 6 meses nada más. Es un cruce, pero es muy mastina. Y la familia, es que le da mucha pena, porque no la puede pasear, la señora no puede, porque, claro, tiene algún problemilla, entonces la tiene en un sitio, pero claro, dice que es una pena. O sea que, por favor, si alguien quiere una mastina maravillosa, ahí la tenemos. Vale. ¿Este pastor alemán es un pastor alemán o es malinois? Es un pastor alemán, no, es un pastor alemán con mastín, me parece que dijo. Ah, es que es precioso, ¿eh? Bonito. Este es un perrito de 3 años, que la chica que es Claudia, su dueña, no puede cuidarlo. Pero había un señor que quería un pastor alemán, ahora que me acuerdo.
Tenemos que preguntarle, porque este podría valer, ¿no? Sí, claro. Más bonito posible. El perro muy bonito. No sé, vamos. Es joven. Efectivamente, o sea que ya luego a ver si busco el teléfono del hombre este. Seguimos. Mastines en la calle. Bueno, eso es una pena. Hay dos. El otro sale en después, porque no pude colgar la foto ahora. Esta es una, son dos machos, creo, ¿no? Sí. Son preciosos ahí están, los pobres tirados ahí abandonados, bueno, que dan pena. No me acuerdo yo si me dijo era así. Bueno, nuestra querida Cookie, que sigue buscando un hogar. Graciosa. La pobriña la ha visto mucha gente, pero nadie se ha querido quedar con ella. Ahora hay otro chico llamado Víctor y su novia, que dicen que la quieren ver. Yo le he dicho que le iba a consultar con la almohada y he decidido que si le gusta, se la lleven. Porque la verdad es que la perrilla necesita a alguien y por fin hay alguien que están los dos de acuerdo. A ver, Cookie, si tenemos suerte, cariño, que es más buena, es más linda. Tenemos a Bruce, que ya ha crecido. Bruce era un perrillo que ya habéis visto, pero ya son fotos nuevas. Tiene ya 6 meses y es muy, muy cariñoso. Seguimos. La siguiente foto es de él también, para que veáis la planta. Se parece a Ancho un montón. Es un perrito... Nemo, estamos esperando hacerle fotos nuevas. Ya os las traeremos otro día, porque también esperando un hogar. Ya hemos hablado muy bien muchas veces de él. Pasamos también al siguiente, que también hemos hablado, Tofe, que también es un perrito no muy grande, a mí parece más grande de lo que es más bien mediano pequeño, y que tiene muchas ganas de tener una familia. Tenemos a Willy, por si acaso alguien lo quiere, es un bodeguero muy guapo, ya esterilizado de año y medio, que apareció hace un tiempo y todavía está en acogida. Buba, le pasa lo mismo, también está esterilizado, muy cariñoso. Buba es un perrito adorable, esperando también un hogar. Manchitas es otro perrito adorable, que también está en un sitio que, bueno, la chica lo quiere mucho porque es muy buena gente, pero claro, no lo puede sacar y es una pena. Y este perro es muy bonito, ¿eh? A ver si le hago fotos. Este perrito lo encontraron y siguen difundiéndolo a ver si alguien lo quiere, porque tiene un añito, más o menos. La familia no ha aparecido y ellos no lo entienden porque dicen que el perrito más bueno no puede ser, muy pequeño. En fin, bueno, ahora ya a partir de ahora se han terminado ya las adopciones y vamos a los casos que han ocurrido. Por ejemplo, los más tristes, que se ha muerto Rey, que es un perrito de Aurora que luchó por él, bueno, una pasada. Yo lo conocí personalmente y era un amor de perrito. Bueno, ella lo quería mucho y bueno, y le ponemos un pequeño homenaje a su Rey con esa carita tan dulce que tiene. El siguiente también que se ha muerto ha sido mi Moneco, que los que habéis estado aquí en directo lo trajimos un día. Y ese día ya empezó a estar malito, precisamente ese día fue y a partir de ahí empezó hacia abajo el pobrecito. Y se murió esta Navidad en Galicia, con muchísimo cariño, muchísimo amor, muy tranquilo y muy dulcemente. Él estaba ciego, en fin. Este perrito lo había encontrado Juanma, no sé si os acordáis, y ya justo después del último programa encontró a su dueño, le puso chip. Gracias, Juanma. Era Juanma, no, Juanlu, ¿no? El señor del pienso, eso. Muchísimas gracias a él y a todos sus amigos que le ayudaron. Ya tiene chip además, o sea que muy bien, lo ha hecho. Nuestra querida Jara, ya por fin podemos decir que está adoptada. Mira qué guapa está. La hemos difundido miles de veces en este programa. Y por fin tiene un hogar, cosa que agradecemos. Aquí estamos en los finales felices. Esta es Lili, que estaba perdida, y su dueño la quiere mucho, la verdad que sí. Mucho, mucho. Se denotaba al hombre que estaba, cuando la encontró, loco. Ya le ha puesto su microchip, su vacuna y ya está ella muy en condiciones. Y bueno, es una de las cosas que nos alegra porque lo vio a través del blog, ¿verdad? Que esta perrita es uno de los tantos casos que se han perdido con los petardos y los cohetes. Salieron disparados. La suerte que ha vuelto a casa. Muchos se han perdido sí, a cuenta muchos, de los cohetes. Muchos, muchos, muchísimos. Robin, otro caso muy triste que luego acabó en final feliz. Es un perrito de 18 años. Y bueno, pues su dueña, además era el día 30, justo antes su dueña no quería ni entrar en la casa con el frío que hacía, porque no podía soportar pensar que su perro iba a morirse esa noche. Tuvo la suerte, ¿verdad?, que una familia te llamó por la mañana diciendo que lo había encontrado, en fin. ¿Cómo tenía chip? Tenía chip, por eso, se fue, si no ese perro no se encuentra. Nicky, otro de 18 años, que también que su dueño lloraba todo el día, bueno, fatal. Ya está en casa. Aquí de las edades de los perros, ¿eh? Sí, fíjate lo que duran. 18 años. Duran porque los quieren. Bueno, ahí está, mira, aquí está tu Arthur. Qué bonito. Bueno, este es uno de los que nos adoptaron este año y bueno, nos mandan unas fotos tan bonitas que las ponemos para disfrutarlas todos. Los dos los adoptó la misma chica, que es encantadora, y su familia. Este también Lara. Está adoptado ya. Rudy, que antes le decíamos muñeco, ahora ellos le han puesto Rudy, también se ha adoptado esta Navidad. O sea, ha habido muchas noticias bonitas. Sí, también hay que comprender que no todo es triste. Bueno, y nuestro Troco,
también. Que fue adoptado esta Navidad por una familia que lo adora. Vamos, dice que el primer día le ha robado no sé cuánta comida y ellos, ja, 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 ja. O sea, que eso es buena señal, ¿verdad? Se reían. Dice, ay, ay, qué travieso, ay, qué travieso. Bueno, Tulo, otro que se escapó con los cohetes, que se lo pasaron fatal, que también volvió a casa. Ya está muy relajado ahora. Otro bodeguero guapísimo. Bueno, entonces son mis amigos gallegos que se han puesto para jugar un campeonato de pádel, se pusieron nuestras camisetas, mujer. Muy bien. Y pusieron allí todo uno en el Facebook, ayudar a Mafi. Y mira qué guapos están. Y os lo voy a poner en el programa para que lo veáis. Y un beso muy fuerte a Victorino y a Nika, por si veis el programa a través de Facebook, bueno, de YouTube, como se diga. Y muchísimas gracias, que sois adorables los dos, la verdad que sí. Siempre colaboran comprándonos cosas. Un besazo. Bueno, Poti. Hombre, aquí tenemos a Poti, mi Poti preciosa, que ya por fin ha sido adoptada y demás un pedazo de adoptante. Estoy contenta, mira que yo sí me alaje para las adopciones porque se queda siempre una con el pellizco, a ver cómo va, a ver cómo pues va. Sí. Pero con esta no, porque es un adoptante, Carlos, te mandamos un beso muy fuerte. Porque ahora no se llama Poti. Ah, ¿no? Se llama India. Ah, qué bonito nombre. Digo, y están los dos, sí, vamos, estupendamente. India. Muy bonito, vamos, muy bonito. Gracias, sí. Carlos, hijo, gracias. Gracias a toda la gente que nos ayuda. Bueno, Momo es, bueno, nos ha mandado un montón de felicitaciones de Navidad que lo fuimos poniendo en el blog y hemos puesto una de muestra, que es Momo, que es una gatita que adoptó Nuria, una chica encantadora. Bueno, la que cuidaba su hermana es Cookie y ahí está muy simpática, bueno, pues deseándonos un feliz año, ¿verdad, Momo? Que está más mimada, es preciosa. Otra de las que estaban por ahí tiradas, las pobres. Bueno, creo que aquí se acaba el pen, creo. Y ahora vendría última hora. Bueno, la última hora, estos son unos perritos boxer que está cuidando Chippy Dog. Como siempre, estas chiquillas luchando a tope. Son dos bellezones, como veis, que estaban en unas condiciones terroríficas. Por favor, si alguien quiere adoptar alguno, sería fantástico. Con los boxer blancos tiene bastante son guapísimos. Aceptación. Hay dos. Estos son tres bodegueros, ahí no sale muy bien, pero bueno, hay fotos mejores. Son tres bodegueros también que están en adopción, dos machos. La hembra y la del medio. Y los otros dos son machos, que también están esperando un hogar, tienen 4 meses. Este es el otro mastín. Exacto. Este es el otro mastín. Aquí está un campo tirado por ahí dando tumbo. Yo ya he mandado la foto a ver si suerte. Pobrecito, da penita, ¿eh? Qué pena, qué bonito. Da penita. Ahí se ve un poquito mejor la foto de los bodegueritos, ¿veis? Ahí está. La hembra es preciosa, bueno, son todos. Y el de aquí es muy tranquilo, el marroncito. A ver si alguien... Tienen 4 meses, son cachorrillos todavía. Los han tirado en un campo y, en fin, están buscando un hogar. Qué poca vergüenza. Bueno, y tengo que decir, eso sí que no se me vaya a olvidar, es que no tenemos fotos, creo que ya se termina aquí, ¿verdad? Bueno, hay que decir que se ha perdido, a ver, por favor, un husky siberiano, también de 18 años, antes que este pero año. Pero ese ya lleva un montón de días. Sí, pero bueno, no hemos dicho nada de él todavía. Fue, claro, como este es el primer programa. Claro, fue en Navidad, pero bueno, ahora una semana que me habrá enterado. Es gris, con los ojos azules, las patas traseras va muy mal andando. Ya la familia se teme lo peor. Pero si alguien lo ha visto, si alguien lo que sea lo tiene retenido, por favor, avisar. Lo que pasa es que no tienen fotos. Llamarnos urgentemente porque están muy tristes por la pérdida de su perrito tan mayor. Es un husky puro, fácil de reconocer. Qué pena. Vale. Bueno, los pelitos, como sea. Hay una cosa que quiero decir antes que después de acabar el tiempo, porque es muy interesante, es de Ecologistas en Acción, Día de la Bellota, este domingo 18 de enero. Os anunciamos que Ecologistas en Acción de Sanlúcar, junto a la Asociación La Borraja, vamos a realizar para este fin de semana una actividad de plantación con bellotas de encina en la barranca del Salto del Grillo, domingo 18 a las 11:30 de la mañana. Punto de encuentro, Parque de los Montañeses, frente al lavadero de coche de Avenida de la Vía Férrea. Queremos que participes en esta actividad con toda la familia. Si tienes herramientas, no dudes en llevártelas. Terminan tomando una tapita y llévate algo para compartir. Aunque me parece una idea genial, que hace falta árboles, vamos. Aunque animarse toda la familia, cada uno con una mocafra, con una zoleta, yo no sé lo que hay que llevar, algún tiesto de eso. Y ala, a sembrar bellotas. Son iniciativas bonitas. 18 de enero. Muy bonitas. Pues sí. No quería que se me olvidara porque es muy bonita idea. Bueno, pues estos niños. ¿Empezamos por ti? Nuestro colaborador, muchacho. Vale. Muchachote. Muchachote ya. Bueno, él nos va a hablar, porque claro, cuando empezamos, antes de las vacaciones, decíamos que no regalaseis mascotas como juguetes, ¿no?
Pero sí es verdad que alguna gente pues dice, bueno, ¿y por qué no? Si me encanta. Bueno, pues si alguna gente efectivamente ha conseguido, no sé, le han regalado una mascota por Reyes, que no, su responsabilidad es un poco de lo que él va a hablar, ¿vale? ¿Cómo se titularía la noticia? Bueno, no es una noticia, es un artículo más que nada. Debemos ser responsables con nuestras mascotas. Exactamente. Bueno, pues entonces, ¿qué tenemos siempre que pensar antes de adoptar un animal? Antes de adoptar un animal, debemos tener en cuenta que es una responsabilidad para toda la vida del animal. Si ahora van a poner, podéis poner cuando queráis las fotos, que no sé cómo saldrán porque están un poco pequeñitas, que pone cuidado de mascotas. Compañeros, hay una carpeta que pone cuidado de mascotas. Vale. Bueno, ¿de qué debemos disponer o qué tenemos que pensar cuando vamos a adoptar un animalito? Disponer de un lugar apropiado, incluyendo un lugar donde puedan dormir, sentirse seguros, hacer ejercicio y hacer sus necesidades. Brindarles alimentación y cuidados veterinarios. Disponer de tiempo para brindarles espacio de juego, ejercicio, socialización, limpieza y el cariño que ellos necesitan. Pensar que un perro puede vivir de 10 a 15 años y los gatos podrían llegar a 20 años. Claro. Por eso, en realidad, no se debe regalar a un niño un animal. Habrá que regalárselo a la familia, en tal caso, a la madre, al padre, no al niño, ¿verdad? Debemos considerar que un niño no puede ni debe hacerse cargo de estas responsabilidades, ya que los perros y gatos son seres vivos que sienten y no deben ser vistos como un juguete. Si los padres no asumen la responsabilidad de cuidar al animal, acabará siendo maltratado, olvidado o abandonado. Efectivamente, ahí veis una serie de fotos de cuidados de lavado, de cepillado, en el veterinario, cariño, etcétera. Bueno, pero puede ocurrir que los padres también estén convencidos de que es el momento justo para adquirir un amigo canino felino, ¿verdad? A veces sí. Entonces, ya sabéis, debéis de crear un plan de responsabilidades para cada miembro de la familia, ya que una mascota cambiará la dinámica de tu hogar. Debéis pensar en la seguridad del animal e informaros sobre cómo educar a tu mascota para evitar problemas de comportamiento. Muy bien, ¿cuál sería el mensaje final? Ten en cuenta que los animales no son juguetes y no se deben desechar cuando se plazca. Debes velar por tu mascota en todo momento y a cambio, él te dará los mejores años de su vida. Bueno. Muy bien. No lo olvidéis, ¿eh? Mira qué bien nos informa nuestro compañero, lo bien que lo dice, que nos llega al corazón, ¿verdad? Muchas gracias, Mario, os encanto. Bueno, pues ahora vamos a los pequeñines de la casa. A ver, ¿qué? ¿Qué tal te lo has pasado en Navidad? Cuéntame algo, José María. Bien. ¿Y los Reyes, que han venido bien cargados o cómo han venido? Bien, muy bien. Anda, muy bien, pues mira. ¿Y tú qué dices, Iván? Cuéntanos algo más. Que este año me han traído muchos regalos. He hecho una fiesta familiar, también he ido a Barcelona. ¡Anda! ¿Qué se le pasa, Iván? ¿Tú te has tomado en serio las vacaciones, ¿eh? Antes Iván, yo he ido a la cima del monte de Andorra, sí. Y había nieve, pero la atracción estaba cerrada. No hables nunca sin micrófono, si no nos entera nadie, ¿vale? Te tiene que acercar micro. ¿A dónde has ido? ¿A dónde? A Andorra. Ah, qué bien. Anda. Vaya, qué buenas vacaciones te ha tirado. Y Aitana, ¿qué nos cuenta de la Navidad? Que ha venido mi abuela, me ha dado los regalos y hemos comido allí. ¿Dónde? Le hemos pasado muy bien. Muy bien. Aitana siempre se lo pasa bien con su familia, ¿verdad, Aitana? Que la adora. Muy bien. Bueno, ¿cómo se titula la poesía de hoy? La bruja burbuja. ¿Y quién la ha escrito? A ver. Gloria Fuertes. Ay, qué raro. Bueno, venga, como tú queráis. Hala. Mago, mago, cara de ajo, por virre, birroque, sácame la espina del cogote. Bruja, burbuja, maga, maja, cara de paja. Por la hierba del culantrillo, sácame la espina. No digo, sácame la. Los granos debajo del flequillo. Uy. Bruja burbuja, bruja blanca, de rana en anca y pelos de ajo, haz un brebajo para que los pobres tengan trabajo. Ea.
pez de bellota para que en el cole sale buena nota. Anda, mira qué bien, muy bien. Hablando de bellota, eso es lo que nosotros queremos, ala, un brebaje especial. Sembrando bellota, claro. ¿Eh? Esta semana va la cosa de bellota. Esta es la semana de la bellota, anda. A ver, los dibujitos, bueno, son los vuestros. Dibujitos. Los había más bonitos, ¿eh? Pero hemos traído lo, cada uno el suyo. Enseñalo por ahí de la brujita. Allí, a la tele. A ver si se ve un poquito. Ahí, ahí, se ve la brujita volando. Mira, mira. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo a la pregunta o no? No sé. No sé, porque es que no sé cómo estamos de tiempo. Y antes de la pregunta habría que, tú sabes, decir algo para hacer la pregunta. No sé, yo quería, traía hoy una cosita para hablar de la leishmania. Porque, por desgracia, es una enfermedad que hay mucha, que es grave, muy grave. No tiene por qué, o sea, no. Con su tratamiento el perro puede vivir muchos años, años, pero tiene que tener un tratamiento y cogerlo a tiempo. Y tenemos un ejemplo aquí, tenemos un ejemplo nosotros que es la perrita Blanquita. ¿Cuál? Blanquita, la que está con Rocío, la veterinaria. Ese perrito estaba gravísima, pero gravísima. Hombre, y está ahora si la ves te quedas alucinada, le he hecho un tratamiento increíble, de verdad. Los síntomas de esta enfermedad, es incurable, desde luego, no se puede curar, pero... Pero puede volverse crónica. Eso es, los síntomas son... puede salir caspa, calvas en la cabeza, crecimiento anormal de las uñas, inflamación de la piel o dermatitis, heridas que no se cicatrizan, úlceras de la cabeza y extremidades, inflamación de los ojos, atrofia muscular, cansancio, fatiga y mucha debilidad, pérdida de peso, fiebre, hemorragia nasal, inflamación de las articulaciones, cojera, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos. En fin, es una enfermedad bastante desagradable, que está transmitida por un mosquito. El mosquito es hembra, el que transmite la enfermedad. Tiene que picar a un mosquito que esté enfermo y ese mismo mosquito pica a otro perro, que es como se hace el contagio. Vamos, que no es que se contagia ni por la saliva, ni por porque jueguen juntos, eso no pasa nada. Tiene que dar la casualidad que el mosquito te pica al perro y luego vaya al otro perro. Pero ocurre, por desgracia, porque los mosquitos esos, que se llama, un nombre rarísimo, Phaebotomus, bueno, un mosquito, muy malo. Está en la zona donde hay mucha humedad, ¿no? Donde hay... Sí, mucha suciedad también. Eso es. Sí. Basura. Entonces, se puede combatir tratando al mosquito, o sea, tratando, intentando de eliminar al mosquito, con los collares estos que hay repelente de insectos, y también está últimamente, desde el año 2012, la vacuna, una vacuna que hay contra la leishmania, que aunque todavía hay gente que dice que no está al 100%, pero es conveniente ponérsela. No es obligatoria, como la de la rabia y eso, sino... Eso va en decisión del dueño. Si se quiere gastar, anda alrededor de los 50 euros, me parece. Y, en fin. También hay, bueno, por ejemplo, un momento en que más ataca es el atardecer y el amanecer. Por eso hay gente que si tiene un perrito con leishmania y otros perritos, pues lo lleva a otras horas. Yo, de todas formas, también, a pesar de que, lógicamente, es así, porque es así lo que ha dicho mi compañera, pero yo animo a la gente que tenga perritos con leishmania a luchar, porque es verdad que luchando, si se hace un tratamiento de choque al principio, buen tratamiento, desde luego, y cogiéndolo a tiempo, muy importante, como tú dices, la alimentación, ¿eh? El perro que tiene ese problema tiene que tener un pienso no de la gama baja, sino de la gama alta. Pero que luego es verdad que cuando ya se hace tratamiento de choque bien hecho, ya te digo, cogido a tiempo, pues se vuelve una enfermedad crónica que puede vivir muchísimos años con una pastilla diaria. Entonces, de hecho, mira, yo tengo muchos perritos con otro tipo de problemas que tienen que estar medicados por la mañana y por la tarde, incluso con insulina cuando en el caso de Shea durante 2 años pinchándola. Entonces, cuando uno tiene... Es que ayer concretamente hablando con esta mujer, Mari, que estaba muy triste, se me morirá. Y yo, no, tú anímate, tú lucha por él y puede, claro que puede vivir. Eso, hombre, nuestra obligación es luchar a tope por él.
Y yo, nosotros tenemos, ya te digo, un caso ahora mismo que si tú ves a Blanquita, es que Blanquita estaba muriéndose. Pues nosotros creíamos que habría que ya que dormirla. Blanquita sangraba cada día. Bueno, sangraba que era, ponía todo lleno de sangre. Yo no sé ni cómo Rocío tuvo la paciencia. Pero claro, como Rocío que tuvo, está con ella. Pero tuvo una paciencia impresionante. Se quedó con la veterinaria Rocío, que yo le estoy eternamente agradecida, de verdad te lo digo de corazón, porque y está allí todavía, lleva un año con ella. Duerme con su perro dálmata, perfecto, le ha puesto ella el Excalibur. Bueno, Excalibur es el collar que tú decías antes, y la perrita está tan bonita, tan blanca, tan brillante, que yo digo, es impresionante. Entonces yo siempre lo pongo de ejemplo, porque es que más grave que podía que estaba esa perrita, yo no sé, estaba en los huesos, completamente en los huesos, sin embargo ahora está preciosa. Entonces voy a traer un día la foto, ¡ah! La tenemos aquí, es esta, ahora ya, esta perrita. Blanquita, la que está detrás del negrito es Blanquita. Bueno, pues la pregunta de hoy es, ¿qué tendríamos que hacer para evitar que el perro tenga leishmania? Vamos, evitar, intentar por los medios, todos los medios posibles. Bueno, pues nada. A ver, de regalo tenemos por aquí, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí, mujer? Algo siempre hay. Bueno, pues tenemos todavía un magnífico chal, regalo de Mario y su familia, ¿no? Esto es de lujo. Mira, ya si quieres ir por la noche, y muy guapa. Bueno, muy bonito, precioso, siempre nos trae muchos detallitos, ¿vale? Nuestro regalo de hoy. Y, por supuesto, unas pastitas para que ahora empezar el buen año con un cafelito, con la abuelita, ¿eh? Y unas pastitas de todo, ¿vale? Eso es nuestro regalo de hoy. Anda. Pues regalo de... Ah, mira. No te quejes. Ahí va. Hola, buenas tardes. Hola. Hombre, hola, hoy Chari. No te ha cogido nadie la delantera, ¿eh? muy bien, Chari, que me alegro mucho escucharte. ¿Qué hay que hacer con los perros para que los mosquitos no le pique? Yo creo que es que no hay que sacarlo tan temprano. ¿Y no te enteras tú de algo más que hay que ponerle? ¿La vacuna? Bueno, lo que tú te hayas enterado. Tú di lo que tú te hayas enterado. Yo me he enterado que es leishmania. Leishmania. Fiebotón. ¡Te de comer! Bueno, ya está, no te preocupes. Ya te apuntamos ahí. Pues venga. Yo te he puesto que no sacarlos temprano y poner una vacuna, que es lo que has dicho. Ya está. Vale. Bueno. Pues eso apuntamos, a ver qué pasa. Un besito muy fuerte, Chari. Gracias, Chari, un beso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy sacando a la hora que no haya mosquito. ¿Y siempre qué le pasa, siempre? Estoy metido. Al pobre. ¿Te ha dicho ahora? Ay, no lo sé. Bueno, hombre, habla usted con nosotros, yo contigo me llevo muy bien, hombre, siempre hablamos mucho, no sé ahora qué es lo que pasa. Ay. Porque si quieres decir algo, también puedes decir tú. Hombre, lo digo porque me sorprende, porque es un señor que yo conozco personalmente, nos ha hecho muchos regalos, ¿eh o no? Y sin embargo ahora es una, no sé lo que ocurre, no lo sé. Bueno. Seguimos. A ver, alguien más, venga. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Se me va la olla cuando... Ah. ¿Qué medio tenemos que poner para que a los perros no le entre la leishmania? O que no le pique los mosquitos, que es la misma cosa, porque como es transmitida por los mosquitos. Pero además le ocasiona unas lesiones muy graves del riñón y todo eso. Todo eso sí, si se queda muy, o sea, si está muy chungo ya, perro. Hombre, lo importante es lo que dice Encarna, es que, bueno, como todo, pero en esta enfermedad más que nada, escogerla a tiempo es muy importante. Hombre, en casi todo, lógicamente, pero si la coges a tiempo y que no llega a esos extremos de la sangre, tan como decíamos antes, ¿no? Pues, hombre, es más fácil, siempre. Se vuelve crónica, pero claro, si ya tiene muy deteriorados todos los órganos internos, ya es más complicado. Por eso hay que estar al loro siempre con nuestros perritos. Yo ahora he vivido en mi casa, ¿eh? Ya, con un perro, un de mí. Por eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a las dos. Oye, que te tengo que decir... Buenas tardes, Josefa. Con un resfriado de demonio. Menos mal que por el teléfono salen los visitos esos de resfriado. Y no me iba a resfriar aquí a todos. Pero a lo de la pregunta. ¿Tú te enteras? Que la vacuna. La vacuna. La vacuna te va a tener que poner tú. También,
también, pero vamos. Oh, hija, ¿cómo está? La vacuna de la gripe, ¿no te la pones, chiquilla? Yo no. Pues te la vas a tener que poner, ¿eh? Porque yo me la puse y me puse peor. Te pusiste peor, ¿no, hija? Bueno. Oh. Pues mira, vamos quedando como estamos. Josefa, luego te llamo para informarte un poquito de lo nuestro. Es que bueno, es que ayer le tocó unos regalos en Navidad, que me llamó, bueno. Luego te llamo, ¿vale? Llamo de la carne ganado, Ana. ¿Eh? Llamo de la carne ganado. Ah, vale. Nada. Bueno, hija, un besito. Beso, mejórate. Un besito fuerte. Adiós, adiós. Un saludito para Ana y para Celia. A Celia, y que no se lo olvide lo de la maleta. Ah, ahora sí. Te la llama ella. Sí, ahora te llamo, adiós. Yo te explico. Es que le tocaron dos regalos. Adiós. Y uno adiós, de ellos lo va a donar, lo voy a decir porque es que tiene que ver con el programa. Le tocaron dos regalos de esos del panel de Navidad que ponen en la tele. Uno es de, lo que pasa es que ahora tengo que buscar dónde. Uno de ellos nos lo va a donar a nosotros. Hola, buenas tardes. Le tengo que buscar dónde es, que no lo saben. Sí, perdón, un momento, no, dígame. Era para la respuesta. Ah, pues dígala. La respuesta es el collar, la vacuna y repelente para los mosquitos. Muy bien. Tú eres Caridad, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Tú eres Caridad? Perdón, no me entero. Que si eres Caridad. ¿Tú eres Caridad Rodríguez? Sí. Vale, besitos, gracias, feliz año. Gracias, adiós. Vale, hasta adiós. Luego. Ay, estás aquí abajo, bueno, no importa. Recordar que ahora no se recogen aquí los regalos, ¿eh? Hoy lo que yo escuché el otro día en la televisión, hoy no me va a dar tiempo de contarlo para la semana que viene. Poner el teléfono, hola, por buenas favor. Tarde. Para la gente que. Hola. Que le toque. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Aurora. ¿Qué pasa, Aurora? Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí estamos bien. No nos vamos, estamos bien. Muy bien. Yo me alegro. ¿Qué teníamos que hacer para luchar contra el mosquito que transmite la...? Darle la vacuna, como es natural. Darle la vacuna. Bueno. Sí. ¿Alguna cosa más que tú creas? Bueno, y no llevarlo a sitios húmedos, tener también el collar puesto, en fin. Preocupa. Siempre, yo le digo a mi hijo cuando lo lleva... Pues ahora hay cosas que se seca, que no en un parque, que no sé, uh-huh. En fin, y siempre le digo que no se acerque a los perros, que siempre le puede transmitir algo uno. No, pero esta enfermedad no se transmite por el roce ni nada, ¿eh? Este transmite no, tiene ya, que, ya, sí, tiene que pincharte el mosquito al estado. Perro y después al otro perro enfermo, o sea, al ya sano. Ya lo sé, si yo me se murió una perra de esto, hija. A mí también. Sí, a mí también me pasó. Bueno, pues nada, Aurora, gracias, un beso. Nada, muchas adiós. Gracias y a los adiós. Dos. Un besito adiós. Fuerte, adiós. A todo lo que estáis haciendo. Gracias, vale, adiós. Mujer. Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, aquí nadie nos dice nada mientras que no dice qué hora es, Mario. ¿Menos cuánto? Pues ya nos hemos colado, ¿no? No, porque a veces termina a las 7, a las 8, depende. Bueno, mientras que no nos dice, seguimos aquí, cenamos aquí y todo, quedamos aquí a dormir esta noche. Bueno, si queréis también podemos poner mientras un vídeo muy chiquitito, muy gracioso. Bueno. ¿Nos podéis el vídeo del perrito que juega con el gatito, que es un muy lo que cortito? Pasa que se llama alguien. Ah, claro. Son 36 segundos. Mientras que dices hola. Bueno, lo digo por si... No sé, cómo nos llama. Mira qué es eso. Le llaman el... Dice... El gatito... El perro parece enteramente un peluche. Sí, ¿verdad? El no perro verdadero. No parece real. Mira, el gato tiene una paciencia que vamos. Uy, el perro, me lo como vivo. Mira, ahora ya se va. Bueno. Uy, qué perro más gracioso. Otra vez, bueno. Es un perrito, bueno, ahí es donde se demuestra cómo hay gatitos con mucha paciencia, porque anda que... Me imagino que no solo hará una vez, se lo hará un montón de veces. Está ahí como el otro comiéndole la oreja. Increíble. Siempre traemos aquí de un... ¿Eh? Sí, no, él está jugando, claro. Qué raza de perro. Y el gatito se lo deja perfectamente. Uy. Bueno, pues... Bueno, en vista de lo visto, vale que decir la respuesta, ¿no? No sé si alguien más quiere... Bueno, repetimos la pregunta, ¿no? ¿O no? ¿No quiere? Pues si alguien más, hombre, es raro que no llame, por ejemplo, la chica que llama siempre, ¿qué pasó? María Jesús. Bueno, María Jesús es la niña, pero la mamá y la tita que llaman siempre, ¿es raro? ¿Qué pasó hoy? A veces, no, también puede ser que, claro,
La verdad es que la gente no sabe cuándo empieza de nuevo el programa. O sea, ellos saben que va a haber programa después de Reyes, pero no saben exactamente el día. Entonces es posible que puede ocurrir. Bueno, mira, nos van a poner otro vídeo. Pues venga, muy bien. Bueno, estos son de nuestros vídeos que nos encanta. De todos esos perritos que están en unas condiciones terroríficas, como estaba, por ejemplo, Moneco, como estaba varios de los que tienen carna, con unas pintas terroríficas. Y luego, pues hay gente encantadora que se encarga, pues, de rehabilitarlos, de, en fin. Yo cogí, bueno, también de los perros que yo he cogido, más malas condiciones, sí. Fue Núbola. Ah, Núbola, me acuerdo. Que era una cocker. Y un Yorkshire que recogí de un sitio que no parecía que no tenía ojo. Ah, sí. Porque todo era una maraña de nudo. Ese está en el antes y después del blog, ese que tú dices. Eso. Mira, ahí está con el lazo, para que veáis que cuando tú encuentras un perrito en la calle, es normal que te gruña. Madre mía, sí, si no sabe lo que tú le vas a hacer. Entonces tú al principio tienes que ir con un poco de cuidado, claro, es normal. Por eso llevan el lazo. Y rápidamente se dan cuenta si es muy dócil, e incluso los que parecen agresivos, al final suelen ser muy cariñosos. Mira, yo viví una experiencia con un perro que estaba como está ese, igual. Y además tenía ganas de morirse el pobre perro. Bueno, pues cuando lo quería coger, el perro me mordía, o sea, Sí, claro. Y el animal, cuando se montó en el coche, cambió por completo el chip. Se sintió protegido. Sí. Y ya fue tan normal. Y estaba como está este, pobre. Así. Qué pena, más grande. Debíamos de traer un día a Celia en el tren este. El antes y después. El antes y el después. De los perritos que hemos visto. Porque hay algunos que son increíbles, ¿eh? Sí. Núbola es la que a mí me impresionó más. Los casos más increíbles podemos traer. La recogí en la raíz. Y el hombre de Herbala Shara. Qué pena. Claro, es que los perritos de pelo, además, en este da más pena todavía, sí, porque está más hecho nudo. En este tema están en desventaja con los demás, sí. Puesto que claro, tiene todo ese pelo enmarañado, lleno de bichos, lleno de piedrecitas, como estaba Moneco. Y bueno, es que es muy complicado, porque eso luego incluso ni transpira ni nada, es una pena. Y ese pelito así cada vez crece más, bueno, en fin. En ese sentido es peor, los demás por lo menos se le va cayendo su pelo natural y no pasa nada. Qué pena. ¿Qué pasó? Pues no, ¿se acabó? Porque no sé, ¿será que se acabó el tiempo? Que ya se acabó el tiempo. No sé, porque en el Bueno, pues vamos a dar la respuesta, Celia. Vamos a decir la respuesta, sí. La respuesta es, como ya hemos dicho, bueno, esto, la vacuna, por supuesto, el collar antiparásito y tomar algunas precauciones de no llevarlo a sitios así demasiado enfangados. Bueno, entonces todos son correctos, ¿no? Sí. Bueno, tú sabes, alguno ahí dalo todo por bueno. Mujer. Venga, todo por porque bueno. Porque la Shari ha dicho hasta el nombre del mosquito. La Shari, mucha Shari. Bueno, vamos a ver. Pues hoy va a ser José María, venga. Me tienes que decir el 1, el 2, el 3 o el 4. Uno de esos. El 1. ¿El 1? Sí. Pues Caridad Rodríguez. Caridad. Ahí lo ve. ¿Tú lo ves? Caridad Rodríguez. Ahí está, recogida de regalo, me tenéis que llamar a ese teléfono, ¿vale? Y ya nos ponemos de acuerdo en dónde dejarlo. Recordamos que es el chal precioso de nuestro amigo Mario y su familia, que siempre nos hace muchos regalos, y las pastitas de té para tomar en familia. Bueno, pues la semana que viene, si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo, esperemos, a ver si traemos buenas noticias, y a ver si hacemos, le estaba diciendo a Celia antes, como tenemos fotos de los perros que hemos cogido así de muy mala, de traer el antes y el después, para que ustedes vean la diferencia y cómo estaban esos animales. A ver si lo hacemos para Sagmene o para otra, vamos, ya lo haremos un día. Pues sí, nada. Eso luego lo preparamos y si se puede hacer un vídeo ya también. Este vídeo, lo que pasa es que no sé qué ocurrió al final, porque todos estos terminan muy bonito. Se ve el perro luego completamente. Y sobre todo, ya aparte de lo guapísimo que se pone, lo alegres que se ponen. Ah, todavía quedan Mira, cinco. Esto está dando mucho de sí hoy. Hoy no están regalando el tiempo. Bueno, pues a intentar. Esto no se acaba nunca hoy. Oye, una cosa, ¿y no podéis volver a ponerlo otra vez? ¿Cuál? A ver, el mismo, pero entero, porque es que no sé qué pasó. Porque ayer estaban, ellos otra lo copiaron vez entero. Nos falta tiempo y hemos hablado con este hombre y todo. Claro, porque lo que pasa es que hay días que tenemos menos, entonces tenemos pensado para menos.
¿Y otros días nos dan más tiempo? No, o sea, no sé, pero... Es decir, hay días que a las 7 menos cuarto... Y hemos empezado de temprano, ¿eh? Hoy ha cundido mucho. Pero si empezamos, hoy empezamos a las 7 menos 5 y terminamos a las 8, es una hora y pico. Claro. Bueno, a ver, ¿no lo podéis poner entonces? Vaya por Dios, qué pena, hombre. Bueno, pues nada, seguimos entonces comentando cosillas. Vamos a dejar aquí. Bueno, nosotros vamos a seguir, mirar, yo siempre digo lo mismo, pero necesitamos vuestra ayuda. Ay, bueno, bueno, bueno. Necesitamos vuestra ayuda, de verdad, en el tema de los calendarios que decía Encarna. Aunque tengan bembo. De verdad, porque es que muchas veces nos planteamos seguir, no seguir. Yo lo digo sinceramente porque nos agobia, porque claro, es muy bonito, una pata por aquí, una pata por allí. Todo el mundo nos pide ayuda cada día nos pide ayuda. Y nosotros nos sentimos impotentes, porque qué más quisiéramos que ayudar a muchísima gente. ¿Qué es lo que ayuda? Es el dinero. Por desgracia, don Dinero es el que manda. Hasta nos llaman gente particular para que le vacunemos. Ojalá. Claro, y ojalá pudiéramos decir, pues, aunque no le ayudemos de todo, pero darle a cada uno una parte me encantaría. No podemos, pero sí podemos seguir si todo el mundo ayuda un poquillo. Y claro, son 3 euros, bueno, vale. Luego seguiremos con las papeletas, luego intentaremos vender en la calle cositas, camisetas. Y todo no, que es que para la menor duda de que todo es absolutamente para ellos. Por cierto, no hemos hablado de Pirata. Pirata, que han preguntado en el blog, no, en Facebook, han preguntado Pirata, recordar que es nuestro caso más caro, de alguna manera, ¿no? Más duro también, que fue un perrillo que hubo que hacer una operación grave en Jerez, se le sacó el ojito porque no podía, bueno, lo tenía fatal. Y bueno, la verdad es que se me olvidó poner una foto de él, pero que está mucho mejor, está ya apoyando su patita, por supuesto, está esperando un hogar, es un perro muy cariñoso, muy bueno. Y bueno, pues en principio, de momento cerramos el evento en cuanto a dinero, aunque falta alguno, pero bueno, no pasa nada, han donado mucha gente, damos las gracias a toda la gente que ha donado. Y nuestros amigos de Jerez, que por cierto tenemos que ir allí, que todavía también nos tienen guardado un poquito de dinerito para él, en Galicia, también mi familia, se ha portado muy bien. Y sobre todo a Nuria, que lo ha cuidado, porque si no fuera ella, a ver dónde, porque cuando nos llamáis para un perrito herido, ya no es solo... Primero, recogerlo, que a lo mejor no podemos, llevarlo al veterinario, pagar todo ese dinero y luego cuidarlo. Es decir, que eso es una cosa importante. Por eso estamos muy agradecidos a Nuria, que lo ha cuidado. Y bueno, es lo que decimos, de repente dicen, ¡hala, 800 euros! Es una pasada. Que ha dicho 5 minutos. ¿Eh? Que ha dicho 5 minutos. ¿Ah? Y ya está, ¿no? Ya ha pasado. Bueno, pues ya con esto termino, ¿vale? Que nos sigáis ayudando para que podamos tener un poquito de fuerza. Muchísimas gracias a todos. Por mi parte terminado. Y en el mes de marzo le hagan un apaño, lo miren otro lado, ¿no? Ya está. No, no pasa nada. Toda la gente con la que he hablado me ha dicho, no pasa absolutamente nada. Aparte que tenemos otros, que es más que nada una causa, es una causa. Bueno, eso está claro, que es una causa. Claro. Una causa algunas veces que nos vemos más negra que tizna, pero por bueno, eso, bueno. Pero es importante. Bueno, un beso, hasta la semana que viene, y feliz año otra vez, que tengamos un año divino, divino. Trabajo para todos.